Buenos días, jóvenes del octavo año básico. Les doy la bienvenida a esta segunda clase del mes de agosto, en donde, como ustedes ven, estoy transmitiendo desde la escuela, estoy en mi sala y esperando ya que prontamente nos podamos reencontrar los que dijeron que sí iban a asistir a las clases presenciales. Así que aquí estamos transmitiendo desde aquí. Hoy día la clase va a tener que ser con mascarilla, ya que vemos más de un profesor en esta sala. Así que les doy la bienvenida y ojalá que todo funcione súper bien y puedan participar de la clase, porque no hay nada más fome que hacer la clase sola sin que nadie conteste. Así que vamos a comenzar compartiendo pantalla, chiquillos. Ustedes, mientras tanto, su guía ahí a mano, cuaderno a mano. Ya, ¿se ve lo que estoy compartiendo? ¿Alguien que me avise? Sí, Sí. tía. Sí. Ya. Ya, entonces hoy día comenzamos esta clase número 2 de agosto de lengua y literatura. Fíjense con la letra que les escribí el Power el día de hoy. Estoy chocha porque pude descargar una letra para mi computador que es ligada. Y así aprovecho de recordarles que vayan trabajando también en su cuaderno de caligrafía. Espero que lo estén haciendo y no se pillen ahí cuando tengan que entregar los cuadernos ahí todo rapidito escribiendo las cuatro caligrafías. Ya la idea de la caligrafía es que la vayan practicando semanalmente. Por eso es un texto por semana. Ya, ¿qué objetivo de aprendizaje vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con el objetivo de aprendizaje 13, que habla referente a la forma creativa en donde nosotros tenemos que escribir, y el objetivo de aprendizaje número 16, que habla sobre los pasos de la escritura en donde nosotros debemos planificar, ¿cierto?, todos los textos que hagamos. El texto que sea, chicos, siempre va a necesitar una planificación. ¿Cómo debo llegar yo a esta clase? Además de vestido y levantado, por último, para de la cintura para arriba. Debo llegar con una actitud que es valorar la posibilidad que da el discurso hablado y escrito para participar de manera proactiva, dice, informada y responsable en la vida de la sociedad democrática. Chiquillos, nosotros con el discurso escrito o el discurso hablado podemos generar ideas y podemos incluso cambiar realidades. Recuerden cuando veíamos el discurso del marino estadounidense cuando hablaba de que de las pequeñas cosas podían generarse grandes cambios. Entonces, siempre ustedes lleguen a esta clase, que por lo menos todo este mes va a ser así, en donde necesitamos esta actitud. Puedes decir, ah, yo puedo expresarme por medio del discurso o por medio de los textos que me toque generar. Objetivo de la clase de hoy día, ese va al cuaderno escritito. Planificar la escritura de un texto argumentativo recordando los pasos de la generación de textos. Y ahí está la fecha de hoy, 11 de agosto del 2021, para el que no sepa qué día es hoy. Yo ¿Me escucho? me Vale. espero que voy a escribir, es que tenía el cuaderno abajo la guía. Ya. Vamos escribiendo esto rapidito, chiquillo. Ultra flash. En todo caso, este objetivo está dentro de la guía número 2, ya está ahí, en la primera hoja. Por si acaso no alcanzan a escribirlo, déjenles paso. Los invito a utilizar esta letra. Ya, yo sé que hay varios de ustedes que escriben imprenta, pero aprovechen de ir practicando en el cuaderno a cuadritos y van escribiendo redondito con la cursiva ligada. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Ya, avance, se quebró la pantalla. Ya, el que quedó atrasado está en la guía, chiquillo, ¿ya? Vamos a la actividad 1, dice, antes de comenzar a planificar nuestro ensayo, debemos recordar ciertos aspectos de él, ¿ya? Destaca los aspectos más importantes del texto. Ahora es el momento que usted busque su destacador y tome su guía. ¿Ya? Dejen de lado el cuaderno y tomen el destacador con la guía. ¿Estamos? Vamos a ir leyendo en la actividad 1 que aparece
Todos estos aspectos aparecen en la guía de ustedes. Entonces vamos a ir viendo qué es lo más importante y lo vamos a ir destacando. Le escucho. ¿Quién dijo tía? ¿Qué número de guía es? La número 2. La guía número 2. De a poco me estoy desabrigando porque me está dando el solcito aquí. Por la chaqueta. ¿Listo? ¿Estamos listos con la guía a mano o todavía no? Sí, tía. Sí, tía. Ya, vamos desde el título. ¿Qué es el ensayo? ¿Ustedes alguna vez habían hecho un ensayo, no? ¿Les suena? Sí. Sí, tía, me suena. ¿Cierto? El año pasado hicimos un ensayo que era referente al 18 de septiembre, a las fiestas patrias y a la fiesta nuestra propia de la escuela, que era el chilenazo. ¿Ya? Los que hicieron ese texto, les va a ser súper fácil realizar un ensayo, porque ya han tenido un acercamiento a un ensayo. Veamos, ¿qué es un ensayo? Dice, un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Entonces, ¿cómo está escrito el ensayo? Eso es importante. En prosa. En prosa. ¿Qué será escribir en prosa? ¿Alguien sabe lo que es escribir en prosa? ¿Será lo mismo que escribir en versos y estrofa? No. No, pues es lo contrario, ¿ya? Piensen ustedes que cuando nosotros hacemos un poema, escribimos versos, y cada verso, el conjunto de versos, es una estrofa. En cambio, cuando escribimos en prosa, escribimos de manera lineal. O sea, desde una línea hasta la otra línea del cuaderno, ¿ya? Entonces, esta es la forma, que sea así, en párrafos, no en estrofas. Entonces, este tipo de textos va escrito de esa manera, en párrafos. Ya me destacan eso, que dice que el texto está escrito en prosa. Destáquenlo en sus guías. Y luego dice que, ¿cuál es el propósito? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el propósito de un ensayo? Expone, analiza y examina con variados argumentos de tema determinado. Ya, entonces el propósito de un ensayo siempre es fijar su posición respecto al tema que tú estás hablando. Destaque fijar posición al respecto. Cuando dice al respecto, se refiere al tema que usted está desarrollando en su ensayo. Por ejemplo, si está hablando del 18 de septiembre, como lo hicimos el año pasado. Usted dice, ¿qué opina de eso? Si le gustaba la fiesta costumbrista que se realizaba en la escuela, cuál era la más importante, cuál había sido la más significativa para usted. Y ahí usted empezaba a desarrollar su posición respecto al tema. Ya dice que es siguiendo un estilo argumentativo. Ya, si nosotros seguimos un estilo argumentativo, ¿qué es lo que sí o sí tiene que haber en nuestro ensayo? Que ya argumento. Muy bien, pues, argumento. Nosotros no podemos hacer un ensayo sin argumento, porque estamos demostrando la posición que nosotros tenemos al respecto. Y por eso nosotros aprendimos en las clases anteriores cuáles eran los tipos de argumentos. ¿Ya? Y esos argumentos usted después va a tener que elegir cuál va a ocupar o cuáles va a ocupar y poder ir desarrollando esta planificación de su ensayo. Entonces ahí usted también destaca de estilo argumentativo, ¿ya? Que eso, para que no se le olvide, que el ensayo lleva argumentos. Después dice, en este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ya? Avancemos. Características de un ensayo. Vamos a ir viendo qué es lo que tiene que tener un ensayo para que esté correctamente escrito. Veamos, dice, ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Cuando usted hace un ensayo, que es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, vamos a empezar su planificación, usted va a elegir el tema del que quiere hablar. Van a haber varios temas, y usted va a elegir el tema que a usted más le haga ruido, el que sea más interesante para usted.
Después dice, su extensión varía según el tipo de ensayo, sin embargo suelen ser más breves que un trabajo de investigación. Ya cuando ustedes han realizado trabajos de investigación, saben que tiene un formato, ¿cierto? Primero la introducción, ¿ya? O antes de la introducción va la portada, después el índice, la introducción, el desarrollo del trabajo, las conclusiones, los anexos, la lingografía o bibliografía y una hoja final, ¿ya? Entonces, eso es mucho más largo. Cuando usted entrega un trabajo de investigación es como gruesecito, ¿ya? La idea es que usted hubiera desarrollado el tema que le tocó investigar, no copy-paste, ¿ya? Que muchos lo hacen, que es algo súper, súper fome tener que copiar el trabajo que ya alguien hizo. La idea es que usted pueda tener la capacidad ya en octavo de desarrollar este tipo de texto. El ensayo es muy similar, pero mucho más cortito en extensión. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, cuando ya nos toque programar todos los ensayos que ustedes van a hacer, ustedes tienen que identificar las ideas, ¿ya? Y esas ideas se van desarrollando de una manera clara, que usted, cualquier persona que lo lea, pueda entenderlo. Son argumentativos en el sentido en que esgrimen razones que evidencian la probidad de las hipótesis que maneja el autor. O sea, usted puede ser, sus ideas son corroboradas por alguien, ¿ya? Recuerden que hay un tipo de argumento que es el argumento por autoridad, en que usted tiene que apoyarse en base a una autoridad competente, alguien que sepa de lo que está hablando, ya algún profesional en el área. Dice, son reflexivos, en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportan elementos para la reflexión sobre un tema. Aquí en un ensayo no le van a decir a usted, esto es lo correcto, sino que usted va a generar esa reflexión luego que lea el ensayo. ¿Se entienden las características? Sí. Sí, ya. Yo no les dije que destacaran nada, pero ustedes destaquen ahí lo que les llame la atención, pues por punto. Que ofrece libertad, su atención es más varía, son expositivos, son argumentativos y son reflexivos. Y ahí tienen las 5 características más importantes. Ya, como todo texto tiene partes, ya siempre ustedes tienen que pensar cuando se enfrenten al desarrollo de un texto o a la lectura de un texto, qué tipo de texto es. Y pensar inmediatamente en las partes de ese texto, porque eso a usted le va a servir para poder entender cómo está construido ese texto. Por ejemplo, si yo tuviera que leer una fábula, ¿cuáles serían sus partes? ¿Cuál sería la primera parte de una fábula? Inicio. Ya. Desarrollo. Ya, después. Desarrollo y cierre. Y al final. Como la moraleja. La moraleja, excelente. Si fuera, por ejemplo, un cuento, ¿cuál sería? Son muy similares a la fábula. Inicio, desarrollo y final. Exacto, inicio, desarrollo y final, ahí lo que se saca es la moraleja. Ya, una más difícil. Ya, si fuera una carta, ¿cuáles serían las partes de la carta? Arriba, ¿qué se pone? La fecha. La fecha. Luego, el lugar. Ya, fecha y lugar. En la misma línea, pues no sé, pues lo Miranda, 11 de agosto del 2021. Luego, ¿qué viene? El nombre. Ya, eso se llama encabezamiento, ¿cierto? ¿A quién va dirigida la carta? Después del encabezamiento. Presentarse. Ya, el saludo, ¿cierto? El saludo. Luego del saludo viene el cuerpo, el en cuerpo. Donde se habla de qué se trata la carta, porque te están mandando la carta. Luego, usted dice. Despedida. Una despedida y al final. Postdata. La postdata, si es que le faltó algo que decir. Y al final una firmita o su nombre. Ya esas serían las partes de la carta. El texto argumentativo, que es el ensayo, también tiene partes, ¿ya? Y tal vez las nombramos al inicio, me parece. ¿Ya? La primera parte es la introducción. Dice, se refiere a la sección inicial del texto, en la cual se anuncia el tema a tratar, así como las motivaciones del autor. Ahí usted es como cuando usted hace el trabajo de investigación y dice,
En este trabajo le hablaré del ciclo del agua. ¿Se acuerdan? Cuando le hacía ciencia, en este trabajo le hablaré del ciclo del agua. ¿Y hasta ahí no va a llevar esa introducción? No, pues ahí usted tiene que extenderlo un poco más, ¿ya? En el ensayo, por ejemplo, si usted va a hablar, a ver, pensemos que en el ensayo usted va a hablar de la homofobia. Usted dice, ¿qué es la homofobia? Y usted va a hablar de la homofobia. ¿Y por qué se motivó a hacer este ensayo de la homofobia? ¿Qué quiere decir referente a la homofobia en la introducción? ¿Se entiende? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿O se quedan dormidos? ¿Están ahí? Sí. Ya, ¿se entiende entonces? Luego de que usted dio la introducción, comienza a desarrollar su ensayo, precisamente con esta segunda parte que es el desarrollo. Ahí dice, corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, la referencia, el análisis, la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Aquí, chiquillos, ustedes ponen todo. ¿Ya? Si usted no está de acuerdo con la homofobia, tiene que decir por qué no está de acuerdo con la homofobia. Tiene que ocupar varios argumentos de diferentes tipos, ya sea los que van orientados a los sentimientos, los que van orientados a la razón. Ahí el escritor, que en este caso va a ser usted, tiene que elegir qué tipo de argumento y siempre, siempre, siempre en un ensayo agregue un argumento de autoridad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que alguna persona que sepa, que tenga conocimiento en el tema, por ejemplo, en el tema de la homofobia, algún abogado, alguna legislación que se haya aprobado al respecto, avale toda su posición referente al tema. Ya no nos sirve que usted solamente diga los argumentos y no se apoye en nadie de autoridad. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ya. Y en la conclusión, que en la última parte dice, tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las cuales llega, defendiendo y validando su punto de vista. Ahí, aunque usted ya haya dicho en el desarrollo que no está de acuerdo, por ejemplo, con la homofobia, usted tiene que, en la conclusión, realizar un punteo. De todo lo que usted dijo, ya, de todos los aspectos más importantes de su ensayo. ¿Saben cuál es la gran diferencia de este tipo de textos con un trabajo de investigación? Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, en la hoja arriba le ponen introducción. ¿Se acuerdan? Y ahí ponían esas dos líneas finales, sí, que era, en este trabajo le hablaré del ciclo del agua. Y ahí era todo lo que ponían. Si yo me acuerdo que habían algunos que desarrollaban muy buenas introducciones, pero habían otros que era así como, en este trabajo le hablaré del día y la noche. Nada más. Pero ahí usted tiene que extenderse. La diferencia es que aquí no va escrito arriba introducción, ni en otra hoja desarrollo, ni en otra hoja conclusión. Sino que como está escrito en prosa, es un puro texto único. Ya se va dividiendo en párrafos. Por ejemplo, el primer párrafo para la introducción. Luego el desarrollo va a ocuparle más de un párrafo, ojalá unos 6-7 párrafos. Y al último párrafo es la conclusión. Pero usted no tiene que indicar que dice introducción, desarrollo y conclusión, sino que eso queda para el lector. ¿Ya? Pero usted sabe que ahí, por ejemplo, en el primer párrafo va a decir la introducción, luego del párrafo 2 al 5 va a decir el desarrollo, y en el último párrafo va a concluir. ¿Ya? Esa es la gran diferencia también. ¿Ya? ¿Se entiende? No vaya a ser que después, cuando me manden los ensayos, vaya a venir un pajarito de Dios que me haya puesto inicio, o sea, introducción, desarrollo y conclusión. O peor, inicio, desarrollo y cierre. ¿Ya? No tienen que anotar las partes. Vamos en ese cohete a la actividad 2. Y aquí nos vamos, chiquillos, directo a la guía. Voy a dejar de compartir aquí. Yo no estoy compartiendo esta guía. ¡Ah! Han llegado más. Los que quedaron atrasaditos después se van a tener que quedar a decirme, chiquillos, el nombre, ¿ya? Porque yo los puse a usted. Y ahí está nuestra guía. Ya leímos eso, ya vimos esto, ya ustedes destacaron, ya. Vamos a la actividad 2, dice. Hoy comenzaremos la planificación de un ensayo académico sobre diferentes temas propuestos. Lea a continuación los temas y piensa cuál es de tu interés, ya que deberás elegir uno para la redacción de tu ensayo. Marca con una X el tema que te interesa. Ya, chiquillos, acá hay 6 temas para que ustedes puedan elegir uno. Tienen que elegirlo ahora, ¿ya? Por ejemplo, el tema 1 dice legalización de la marihuana en Chile. Los que pudieron estar en el debate, les va a ayudar mucho, chiquillos, esto, ¿ya?
Número 2, ley de aborto y sus tres causales. Número 3, efectividad del sistema educativo en tiempos de pandemia. Número 4, mal uso de las redes sociales y juegos. Número 5, violencia de género. Número 6, la estigmatización de la salud mental. Usted tiene que elegir uno, ¿ya? En este momento, y con una X lo marca arriba. Piénselo, rápido. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿De qué conoce más? ¿Le gustaría hablar de que la salud mental está tan estigmatizada? Todo el mundo cree que la salud mental no es importante, pero en este tiempo de pandemia sí nos dimos cuenta que es importante. La violencia de género, que va orientada tanto a la mujer como al hombre. El mal uso de las redes sociales que se le da, y esa infinidad que se pegan horas y horas jugando en los juegos, ¿será positivo para tu vida social, para ti como persona? ¿Encuentras que este sistema educativo en el que estamos es efectivo? ¿Ha aprendido algo? ¿No ha aprendido absolutamente nada? ¿Estás de acuerdo con el aborto o no estás de acuerdo con el aborto? ¿Quieres poner referente a eso? No sé, eres un amante de la vida y un luchador al respecto, elige ese tema. Ahora, si tú quieres hablar de la legalización de la marihuana en Chile, también lo hable, chiquillos. Si toca a uno, nosotros tiene diferentes puntos de vista respecto a estos temas. Ya, está elegido. El que ya lo haya elegido, pone la manito hacia arriba en la cámara, por favor, para ir viendo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Bien, Tomás. ¿Qué elegiste, Tomás? El mal uso de las redes sociales y juegos. Excelente. Colomba, ¿qué elegiste? Ley de aborto en sus tres causales. Súper bien. Martín Espinosa, ¿qué elegiste? Legalización de la marihuana en Chile. Bien. Trini, ¿tú? Violencia de género. Muy bien. ¿No la hace usted? La mal uso de las redes y sociales y juegos. Súper. Bastián, ¿usted? Yo, mal uso de las redes sociales y juegos. Ya, y están todos los enviciados que juegan hasta las 5 de la mañana. ¡Qué día! Todos los que tienen turno noche y se acuerdan y dicen, ¡oh, está amaneciendo! Ahora que tengo clase de lenguaje. No me digan, voy a esperar aquí sentado en el computador que se conecte la profe. ¿Ah? De repente pasa, chiquillos, que se les pasa la hora, ¿eh? Se les pasa la hora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Avancemos a la actividad 3. Ah, ya dice, ya habiendo elegido el tema de tu ensayo, comencemos a pensar en él, ¿ya? En la escritura de cualquier tipo de texto, chiquillos. Ustedes tienen que ya, bueno, ustedes ya son grandes, ya lo entienden, ¿ya? La escritura es un proceso. Yo no me siento en el cuaderno y se me viene toda la iluminación de golpe y escribo y escribo y genero el texto y está listo. Está listo para ser leído, publicado, para que alguien lo vea. Ya nosotros tenemos que pasar por ciertos pasos que ustedes, como son grandes, tal vez lo hacen de manera automática, sin darse cuenta. A medida que vamos avanzando en la clase, se van a dar cuenta que lo hacemos de forma automática, porque ya la mayoría es grandecito, ya ha tenido más acercamiento con el tema de escribir texto. Ya el primer paso, chiquillos, de un texto, actividad 3 de la guía, para que vayan a la nubecita, siempre va a ser acá, en nuestra mente, ¿ya? Y involuntariamente, seguramente, los que ya eligieron el texto, el tema que va a ser su ensayo, pensó, yo voy a hacer elegí ese tema porque sé esto, porque creo esto, porque me interesa por esto. Entonces, en la generación de ideas, vienen a nuestra mente, que es este paso número 1, vienen a nuestra mente todos estos pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas, en forma desordenada, ¿ya? Y aquí, esto se llama, cuando tú lo escribes en una hojita, se llama una lluvia de ideas, ¿ya? Y aquí lo que tienen que hacer acá usted, dentro de la nube, ahí en la nube, le saqué las gotitas porque igual lo encontré como súper infantil, ¿ya? No sé, lo encontré que era como muy, muy de niñito chico para ustedes, pero les dejé la nubecita, ¿ya? Ahí en la nube ustedes anotan el tema que eligieron. Por ejemplo, si eligió el aborto de sus tres causales, si eligió el uso excesivo de juegos, si eligió, no sé, pues la legalización de la marihuana, lo hace ahí en la nube, arriba de la nube escribe su tema, ¿ya?
Y en el espacio que les deje ahí, por lo menos ahora en este momento, tienen que escribir tres ideas que se le vengan a la mente referente a su tema. ¿Ya? Esas ideas, no importa que vayan desordenadas, si quieren las pueden hacer como gotita o como lluvia, como ustedes quieran. Vamos escribiendo las tres ideas de lo que se le venga a la mente, chiquillos. Pueden ser incluso palabras. Tía, el tema que uno eligió lo pone adentro de la nube. Adentro de la nube. Ahí le tapa la carita contenta nomás a la nube. Sí. Ya, tía. Y luego acá abajo usted va escribiendo sus ideas. Puede hacerla como cuadrito. Si yo elegí un tema, y poniendo como... elegí ese tema. No, redactes. Por ejemplo, si yo elegí a ver el aborto, lo primero que se me viene al aborto es mi postura. No estoy de acuerdo. ¿Ah? O sí estoy de acuerdo. Después se le viene otra idea. Estoy de acuerdo en algunos aspectos. ¿Ya? Y usted anota ahí un poquito más allá. Debería ser legal, por ejemplo. Y ahí usted va anotando en ese espacio diferentes ideas que se le vengan a la mente. Voy a borrar eso para que nadie se sienta incentivado por mi parecer. ¿Ya? Borrado automáticamente. ¡Ay, qué lindo tu perro, Trini! Gracias, tía. ¿Qué hace? Quiere aprender a escribir ensayos. Y que tía es más fundido, quiere cuando me vea a mi hermana o a mí estudiando. Si quiere, puro subir un brazo. ¿Y cómo se llama? León. 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 León, mírame. León. Qué bonito. Ya, estamos listos. Con tres ya estamos bien. ¿Cómo va Fernando? ¿Eligió tema ya, Fernando? Fernando, ¿estás ahí? Sí, ¿ya elegiste tema? ¿Gabriel eligió tema ya? Sí, profe, ahora estoy escribiendo las tres ideas. Ya, dele nomás. Ya, chiquillos, dos minutos más, apúrese. Las ideas se les van a venir a la mente. Se van a dar cuenta que las ideas se le vienen solas. En desorden. Igual que una avalancha. Una ola de ideas. El que termina pone la manito arriba como nolasco, como sangüesa, la colomba. Vamos, vamos, solo dos han terminado. Vamos, chicos. Ya, tres. Ya, cuando lleguemos a los seis vamos a avanzar. Pues. Así que apúrense los otros de los demás. Cuatro. Cinco. Ya, lleva uno más que termine. Tomás, ¿qué tema eligió usted? ¿Yo, tía? Sí. El mal uso de las redes sociales y juegos. Ya, cuénteme, ¿qué idea puso ahí? ¿Qué idea se le venía a la mente? Que muchos juegan en sus tiempos libres, la mayoría pasa mucho tiempo sin dormir y poco tiempo con la familia. Excelente, muy bien. Trini, ¿tu idea al tema? Tema y las ideas. Violencia de género, violencia excesiva hacia la mujer, estrés, falta de respeto de ambos géneros. No lasco. Tema y sus ideas. No lasco.
Tiene sus ideas. ¿Aló? Sí, ¿le escucho? Las consecuencias que me puede pasar mucho tiempo jugando, no pasar tiempo con la familia y en la a los ojos, ¿qué puede pasar si...? Ya, muy bien. Gabriel, tema y sus ideas. Gabriel Rojas. Efectividad del sistema educativo en pandemia. Ya, las ideas. Estamos en tiempos difíciles que no es muy fácil estudiar para algunos porque se les dificulta la señal o todo eso. Ya, es una pura idea. Dificultad para conectarse. Sí. Toma. Que pocos quieren aprender porque no están muy motivados. Ya, falta de motivación. Otra. Y... no todos tienen el mismo avance. Ya, diferente avance. Ya, está bien. Ya, súper chiquillo. Ya, vamos a seguir avanzando. Vamos a bajar aquí. Vamos a la guía. Ya, una vez que usted ya pensó en su mente estas ideas, el segundo paso que debe realizar es la planificación. Yo no puedo sentarme y escribir todo lo que se me viene a la mente sin ordenarlo. Nosotros tenemos que clasificar estas ideas, cuáles son más importantes, cuáles son iguales, ¿ya? Y vamos a ir viendo paso a paso. Esta parte la tienen que completar en base a lo que ustedes eligieron, ¿ya? Nadie va a poder tener lo mismo. Y se organiza la información que escribiste en la lluvia de ideas antes de comenzar la escritura de tu ensayo. Puedes organizarla respondiendo a las preguntas de la planificación de tu ensayo completando la siguiente tabla de doble entrada. Ya, ¿a quién escribes? ¿Quién quiere usted que lea su nuevo ensayo? ¿Quién te dé su misma edad? ¿Todas las personas? Yo, tía, yo había elegido el tema del mal uso de las redes sociales y eso, ¿a quién le escribe? Como a los niños de nuestra edad, más chicos, para que se den cuenta de... como si le hace daño, ¿no? Ya, entonces usted tendría que poner a personas de mi generación o menos. ¿Ya? A personas de mi edad o de menos de mi edad. Ahora, si usted quiere que todo el mundo lea su ensayo, tiene que poner ahí a cualquier persona de cualquier edad o a todo el que quiera leer. ¿Ya? Yo elegí eso mismo, pero puse a la gente que usa más las redes sociales, generalmente niños. Súper, muy bien. ¿Alguien que quiera que lo lea a cualquier persona? Por ejemplo, si usted eligió el aborto. Tía, ¿quién quiere que lea eso? ¿Lo escucho? Yo puse personas de mi edad o menos o a cualquiera. Ya, o a cualquiera que quiera leerlo. Y puse o a cualquiera entre paréntesis. Ya, avanzando abajo. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Ya, después dice, ¿para qué escribes este ensayo? ¿Cuál va a ser tu propósito comunicativo? Por ejemplo, si yo elegí el aborto y yo estoy en contra del aborto, mi propósito comunicativo sería manifestar que estoy en contra del aborto y por qué estoy en contra. Ahora, si estoy a favor del aborto, tendría que escribir manifestar por qué estoy a favor del aborto. ¿Ya? O argumentar por qué estoy a favor del aborto. Elijan esa palabra mejor, más bonita, argumentar. ¿Ya? Argumentar por qué quiero que legalicen la marihuana en Chile. Argumentar por qué creo que es peligroso el uso excesivo de las redes sociales. Argumentar por qué el sistema educativo online no funciona. O al revés, por qué sí funciona. Según lo que usted está en su postura, Chile. Le escucho. Después hay que hacer un trabajo aparte de esto. Ah, pero es que no se apure, pues si estamos recién planificando. Planificando, ¿ya? Ya, vamos al número 3, dice. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré, formal o coloquial? Ya, si usted se va a dirigir a una audiencia de su edad, puede utilizar palabras que se digan formalmente, o sea, generalmente entre ustedes, que ustedes puedan entenderla, ¿ya? Si su audiencia es de su edad. Ahora, si su audiencia es gente adulta, ¿va a hablar así con esos modismos propios de la juventud? ¿O utilizar un lenguaje más formal? ¿Ya? Ahí usted tiene que decidirlo. Recuerde que usted está planificando.
Tía. Dime. Aquí en mi guía dice qué tipo de lenguaje utilizaré. Formal o coloquial. El coloquial es el que uno utiliza como amigo, ¿ya? Como más amigo, más del día a día, ¿ya? El formal es el que nosotros hablamos de usted, el que usted tiene algunas cosas que se da cuenta que no es amigo, sino que es una persona tal vez de mayor autoridad. ¿Ya? Y usted lo elige, ¿ya? Ya, ¿qué quiere decir referente al tema? Ay, espérenme, yo la bajé. ¿Qué va a decir del tema? Y aquí ya van sus ideas. Aquí usted tiene que ir a revisar las ideas que se le vinieron a la mente. Y las va poniendo así como con numerito, puede numerarlo, ¿ya? ¿Qué ideas se le vinieron a la mente? Vaya enumerándolas. Ahí las que son de la lluvia de ideas. Del paso 1. Ya avancemos a la siguiente. Dice, ¿dónde investigará respecto al tema? ¿Voy a investigar solamente por internet o voy a tomar... voy a realizar alguna entrevista a alguien que sea conocido o alguien que domine el tema? ¿Aquí le sirve la opinión de la vecina, señor Espinosa? ¿Ya? Cuando usted realiza una investigación, no necesariamente tiene que ser de internet, también puede ser de alguien que conozca del tema. Oscar, ¿qué me preguntó? Tía, mire, es que a mí no me parece qué quieres decir referente al tema ni las demás. ¿Le falta una hoja a su guía entonces? ¿Siguió los demás tienen esta parte? ¿O solo el Oscar? Yo sí la tengo. Ya, Oscar, sí le falta una hoja. ¿Le falta una hoja, Oscar? Ya, tía. Ya, sácale pantallazo para que después la complete en una hoja del cuaderno por último. Ya. Ya, si va a hacer su investigación por internet, ahí usted pone por internet y entrevista. Ya. Importante que le puedan preguntar a alguien, chiquillo. Tía. Ya, escucho. Tía, ¿podría ser por internet y noticias? Sí, pero ¿de dónde va a sacar la noticia, de un diario? No es necesario entenderlo, sino que por la tele también. No, tiene... Es que el internet engloba todo, porque si lo vas a buscar en la tele, tienes que buscarlo por internet. En internet tú buscas páginas como de investigación, buscas entrevistas de que se le hayan hecho a algunas personas. Agreguen esto, chiquillos, sobre todo los que tienen legalización de la marihuana y tienen violencia de género. Legislación vigente, también los que tienen aborto. ¿Qué dice la ley en Chile respecto a esto? Y acá la que me gusta más a mí. ¿Qué tipo de argumento va a utilizar? El que sí o sí tiene que ir es el argumento por autoridad. Ese sí o sí lo tiene que incorporar. Ahora usted elige 3 más que sean diferentes. ¿Se acuerdan de los argumentos o ya se les olvidó? Alguien que me diga un argumento, por favor. Un tipo de argumento. Argumento de razón. Afectivos. Ya, afectivo, ya, pero ¿cuál es? Argumento de razón. Ya, de razón. Argumento afectivo de razón. Ya, afectivo, un afectivo. Echen una mirada para el cuaderno, para atrás. Así de la clase anterior. Argumento afectivo. Ya, pero ¿cuál? Si afectivo hay acto. Por generalización.
Ya, por generalización, muy bien. Puede ser por causa, también puede ser por eslogan, puede ser por este de la que era toda la gente iba junta por un puro lado, si todos lo tenían, todos creían lo mismo. Ahí usted tiene que pensarlo, ya no lo llene al tiro, porque si no va a poner cualquier lesera, ¿ya? Piénselo, revise la guía anterior y vea cuál argumento usted cree que podría ser más favorable para el desarrollo de su ensayo. Y sobre todo para el desarrollo de las ideas que usted va a ir redactando. Pues si yo, por ejemplo, voy a hablar, no sé, pues del uso excesivo de las redes sociales y del tema del vicio con los juegos, tal vez tengo que buscar algún eslogan, o tengo que buscar alguna entrevista, alguien que diga algo al respecto. Ya, identifiquen el argumento y les va a ser más fácil buscarlo. Ya, después dice, organiza las ideas mediante un mapa conceptual que escribiste en la lluvia de ideas. Organiza y une las que son similares o tratan de lo mismo. Aquí en este espacio, usted tiene que hacer un mapita conceptual que yo ya les enseñé a hacer en clases anteriores. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la legalización de la marihuana, ahí hago el tema central, es el cuadro central, y de ahí empiezo a incorporar los siguientes cuadros, idea por idea. Pongo la idea, por ejemplo, idea 1, que voy a decir, recuerden que tiene que dar su parecer, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y defender su idea con argumento. Y ahí usted va organizando en el mapita conceptual las ideas y las va desarrollando. Ahí solo, por ejemplo, pone la idea. Ya, estoy de acuerdo. Por ejemplo, adentro. Ay, no sé qué nos tiene que ver. Si está de acuerdo, adentro usted pone su idea. No me resulta. Ya, estoy de acuerdo. Y abajo pone por qué está de acuerdo. Y ahí utiliza los argumentos. ¿Se entiende lo que tiene que hacer ahí? Sí. Ya. Yeah. ¿Entienden los demás o solo la Trini entiende? Sí, ya. Sí, profe. Después dice, realiza una investigación sobre el tema que elegiste. Opiniones de científicos o personas entendidas que puedan servir el apoyo a tu argumentación. Yo le decía a señor Espinosa, si usted eligió la marihuana medicinal, aquí es su momento de usted utilizar una persona que sea autoridad, no solamente porque sea científica, sino que porque vive de eso. Ocupa eso y le es favorable para su vida y su salud. ¿Ya? Aquí le va a servir todo su argumento de la vecina. ¿Se acuerda cuando lo hablamos? Después dice, lo investigado, escríbelo en tu cuaderno en forma ordenada, ya que lo necesitarás de evidencia. Ya yo no quiero que estén copiando y pegando en internet. Ya, porque eso no sirve. Usted necesita leer en internet lo que investigó y luego desarrollarlo en una hoja aparte. ¿Ya? Y eso lo hace en el cuaderno. Entonces, debajo del título que ustedes pusieron en el objetivo en delante, pongan ahí investigación. Y ahí van transfiriendo todo lo que investiguen. Ya, una vez que usted investigó, ya organizó, planificó todo, pasa al paso número 3, que es la escritura del borrador. Dice, comienza a redactar el borrador de tu tema. No corrijas ni pidas a ningún adulto que te corrija. ¿Por qué será eso, chiquillos? ¿Por qué yo pediré que nadie les corrija el borrador? Para autocorregirse. Porque son como las ideas de nosotros. Ya, muy bien. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo escribo un texto? Ya, no sé, pues la profe me dijo, ya, profe, hagan, o sea, chiquillos, les dije, hagan un ensayo. Y usted hizo el borrador del ensayo. Y se lo voy a echar a la mamá. Mira, mamá, esto dice. Y la mamá lo lee y le dice, le encuentra todo malo. Porque, bueno, mi mamá era así. Mira, esto está malo aquí, arréglale esto acá, corrígele, mira la falta de ortografía que tenía acá, mira las comas, no le pusiste mayúscula al inicio. Oye, pero este argumento no, o sea, es que cámbialo, yo creo que no es así. Aunque usted sí cree eso, ella le cambia lo que usted cree. Entonces, no le muestre el borrador a ningún adulto. ¿Ya? El borrador es suyo. ¿Y por qué es importante que usted lo corrija? Porque si no, como decía la Trini, no se autocorrige.
Ya muchas veces los adultos nosotros cometemos el error con las generaciones más pequeñas como ustedes y vemos, revisamos el texto y le decimos, mira, tenía esa falta, corrígele acá, les vamos encerrando con círculo todas las faltas de ortografía y el joven no se da cuenta. Después solamente hace lo que tú le dices. Lo que usted necesita saber es darse cuenta de qué, en qué se equivocó. Cuando usted se da cuenta en qué se equivocó, usted es capaz de corregirlo en el futuro. Pero si se lo hacen, no va a ser capaz de corregir. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Entiende? Ya. En esta parte del cuadrito verde, aquí, chiquillos, ustedes dan rienda suelta a su creatividad y comienzan a redactar su borrador. Recuerden que el ensayo tenía tres partes. ¿Cuáles eran las tres partes? Introducción, ya. Desarrollo y cierre. Ya. Y yo tengo que poner así, mira, introducción. No. No, introducción y dividirlo por párrafo. Ya, dividirlo por párrafo. Ya. Si usted tiene, por ejemplo, seis ideas que se le vienen a la mente y quiere desarrollar, ¿cuántos párrafos le van a salir en el desarrollo? Seis. Si usted tiene seis ideas, le van a salir seis párrafos en el desarrollo. Si usted tiene cuatro ideas diferentes, le van a salir cuatro párrafos en el desarrollo. ¿Ya? Entonces, fíjese bien y seleccione bien las ideas que estén hablando de ideas diferentes, porque de repente uno dice, a ver, si yo digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto porque estoy de acuerdo con la vida. Esa es mi primera idea. Y la segunda idea, yo digo, la vida es importante y yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí, no. Estoy diciendo lo mismo. Entonces, fíjense que sus ideas sean diferentes. Porque si son iguales, las tienen que juntar y hacerlas en un mismo párrafo. ¿Y cómo yo separo de una idea que es igual a la otra? Con un punto seguido. El punto aparte a mí me cambia una idea totalmente diferente. ¿Ya? Y recordarles ciertos aspectos de la escritura que yo me imagino que todos dominan, que es al inicio se comienza con mayúscula, después de cada punto, ya sea seguido, también se comienza con mayúscula, punto aparte se comienza en el otro párrafo, se dejan dos cuadraditos que son de sangría, ya que no se empieza el tiro en la línea roja, sino que se esperan dos cuadritos que una sangría. Ojo con los conectores, por favor, ya, fíjense bien en los conectores, quien tenga dudas de cuáles son los conectores, yo igual les voy a mandar al grupo algunos pantallazos de qué tipo de conectores existen, porque yo estoy segura que no se lo saben, ya, se olvidan, chiquillos, son muchos, entonces es mejor tenerlo como ayuda a memoria por ahí cerquita, ya, en alguna fotito, un pantallazo, para que usted no repita siempre el mismo conector, que pasa de repente que los chiquillos escriben, y cuando yo voy a leer, me sangran los ojos, porque lo único conector que veo es I. ¿Ya? Y utilizan el puro I. Entonces, fíjense que vayan utilizando todos los tipos de conectores. Además, también, cabe decir, ¿ya? Es importante que ustedes vayan dominando eso en el desarrollo de su borrador. Cosa que después sea poquito lo que tienen que comenzar a corregir. Entonces, quedaría para la próxima semana, ¿qué es lo que tiene que traer hecho usted? ¿El ensayo? ¿El borrador? Borrador. El borrador. ¿Borrador? ¿Ya? Y yo el borrador lo voy a hacer en base a lo que sé o en base a lo que investigué. En base a lo que investigué. Ya. ¿Y cuál va a ser su postura referente al tema? ¿La suya o la que le digan? La mía. La mía. La suya, ¿ya? Van a descubrir que si ustedes socializan este tema con algunas personas de su familia, pueden toparse con que alguna familia de ustedes no esté de acuerdo con su postura. Y es totalmente loable. Recuerden que todos somos personas diferentes y por lo tanto todos pensamos y opinamos de manera diferente. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Aquí nosotros, nuestro máximo objetivo en el octavo, sobre todo pensando que a ustedes les queda tan poquito para irse,
han sacado la cuenta, mire, septiembre, octubre, noviembre, tres meses. Ya, les queda súper poquito para irse a la enseñanza media. La idea es que usted salga de la enseñanza media con una idea clara de todo lo que es su entorno. Si a usted le dicen, ¿qué opina del aborto? Usted lo tenga claro. ¿Qué opina de la legalización de la marihuana? Usted lo tenga claro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Para que cuando usted llegue a la enseñanza media no siga la manada, sino que usted sea una persona que tenga su propia opinión personal, su juicio de valor referente al mundo que lo rodea. ¿Se entiende o me fui, como dicen ustedes, en la volada? Entiende. Se entiende. Se ríe la colomba. Se entiende, ¿cierto? Ese es mi máximo objetivo, ¿no? Que salgan de aquí con puro 7, sino que salgan personas que tengan una idea clara de la vida y que quieren hacer y que no quieren hacer, para que después no pertenezcan a grupos que después se arrepientan por ahí. ¿Ya? Pero eso es, chiquillo, no veo absolutamente nada porque el sol me tiene ciega, pero espero que puedan desarrollar una buena investigación para que la próxima semana comencemos allá a leer los borradores y a corregirlos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Clarito? Ya, y profesora Paula, los libero ya, para que puedan ir a tomar desayuno, a bañarse algunos, a levantarse los que todavía están recién moviéndose. Y se quedan conmigo solamente los que llegaron atrasados para que me den los nombres y no queden ausentes, ¿ya? Cuídense. Yo, tío, gracias, que estén bien. Cuídense. Chao. Chao.